Fíjense, para comenzar un proyecto de construcción, nosotros solamente, literalmente, necesitamos el 10% del costo del proyecto. ¿Por qué? Muchas veces tenemos ese plan de nosotros hacer un apartamento para rentar o un apartamento para vender. Queremos poner ese dinero a trabajar ahora en este nuevo año 2020 y lo queremos poner es que ese dinero se multiplique. Hemos visto algunos solares que están en venta, algunos terrenos que están en venta, pero todavía no sabemos cómo vamos a enfrentar el primer paso. Porque como no tenemos todo el dinero en una cuenta de banco, pensamos que no se puede. Pensamos que esos apartamentos no se pueden comenzar a construir. O que esos locales comerciales no se pueden comenzar a construir porque no tenemos todo el dinero. En este caso, el dinero viene de cuatro vías. Y muchas veces entendemos que la vía más factible es usar nuestro capital para invertirlo en ese proyecto de construcción. Y realmente es la que menos nos renta. Muchos me dirán, Calderón, pero lo que me sale más barato es yo tener mi capital y yo invertirlo para multiplicarlo. Y yo en este video les voy a demostrar que no. Económicamente, el dinero va a venir de cuatro vías. Va a haber un primer camino que es la preventa. La preventa significa esos apartamentos que nosotros venimos en plano y que realmente ese costo financiero es de cero. No tuvimos que pagar un peso de interés por ese recurso económico. El segundo recurso económico es el banco o la deuda. Cuando tomamos un préstamo en el banco para construir apartamentos, ese recurso económico nos cuesta un 12%. ¿Ok? La cuarta vía que tenemos es la de un inversionista. La tercera vía, perdón, es la de un inversionista. Es ese inversionista que como mínimo nos va a pedir a nosotros un 20% para él sacar su dinero del banco, de una bolsa, de un portafolio económico e invertirlo en nosotros. Y la última vía es nuestro capital, es lo que tenemos en la cuenta de banco. Entonces, a través de esas cuatro vías se dan cuenta que la vía más barata es la preventa. Por eso al principio tenemos que tratar de vender el 30% del apartamento antes de comenzar a construir. Luego de ahí, el banco nos va a prestar a nosotros el 60% del costo financiero del proyecto, porque ya tenemos un 30% invertido en preventa. Y ya la última que vamos a usar es el 10% de nuestro capital, que nosotros como inversionistas le vamos a pautar un 20% de utilidad. Entonces, de esa manera se dan cuenta que prácticamente hicimos el proyecto solamente utilizando el dinero del banco y de la preventa. Porque ese 10% es lo único que nosotros necesitamos para poder arrancar el proyecto. Aquí el juego no está en qué tanto dinero tenemos para hacer el proyecto. No, no. Aquí el juego está en qué tan barato yo puedo conseguir el terreno. Como primero, qué tan barato lo puedo conseguir. Y número dos, qué tanto yo puedo vender en preventa. No es realmente importante gastar todo nuestro dinero en un proyecto. Porque a nosotros el costo financiero de nuestro capital en un proyecto tiene que ser como mínimo un 20%. Sale más barato, ¿ok?, pedir el préstamo al banco. Solamente tenemos que pagar un 2%. Aquí el juego está en qué tanto podemos vender los apartamentos en preventa y qué tan barato yo puedo conseguir el terreno. Aunque tengamos el dinero líquido, aunque tengamos el capital en una cuenta de banco, el proceso económico es mejor como lo estoy explicando. Así logramos dos cosas: poner a producir el dinero de otro y nosotros mantener nuestro capital líquido en certificado. De esa manera podemos duplicar la inversión en una siguiente etapa de construcción. O sea, podemos comenzar con apartamentos pequeños al principio, usando el apalancamiento del banco y de la preventa, y luego juntar ese dinero, esas utilidades con las que tenemos y hacer la operación otra vez. Y así sucesivamente la empresa va creciendo. Pero es importante que comencemos con un proyecto sencillo, un proyecto pequeño, un proyecto realmente que sea económico, para que lo puedan ir vendiendo y así puedan generando utilidades y el proyecto se autopague solo. ¿Me doy a entender?